especial para todos ustedes. Nos encontramos exactamente en la clausura del programa Nuestra Herencia, Deja tu Legado, Rondas y Juegos Tradicionales Infantiles. Este es un proyecto apoyado por el Programa Municipal de Concertación Cultural. Por eso tengan todos ustedes la más cordial bienvenida. El objetivo de este proyecto ha sido fomentar en los niños y niñas de Palmira la identidad cultural, el arraigo por nuestras tradiciones ancestrales, el conocimiento de las diferentes manifestaciones culturales y folclóricas colombianas, desarrollando actividades que involucren la danza folclórica, teniendo como herramienta pedagógica las rondas y los juegos tradicionales. La Corporación Artística Masai agradece a la Alcaldía Municipal, a la Secretaría de Cultura, Corpe Palmira y al Programa Municipal de Concertación Cultural por el apoyo brindado. Pues de esta manera le damos paso al representante de esta importante corporación, él es el director Jimmy Fabián González y Fuentes, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Para mí es un grato honor estar dando culminación y un inicio a este programa de formación en danza infantil. Agradecer nuevamente a la alcaldía, a la Secretaría de Cultura, a Jorge Palmira y al Programa Municipal de Concertación Cultural. En realidad, de igual forma, agradecer a los padres de familia que hacen que este proyecto se cumpla. El apoyo de ellos es fundamental. Los niños, yo creo que sembrar esa semilla del folclore y de nuestras tradiciones ancestrales en nuestros niños es de mucho valor. Vamos a iniciar esta clausura con el grupo de adultos, para que los niños empiecen también a fijar sus metas, a dónde quieren llegar, porque es allá donde los niños van a visualizarse como bailarines, como lo que aman, teniendo en cuenta lo que han aprendido a través de sus profesores. La Corporación Artística Masai va a ser un cuadro, el grupo de adultos va a ser un cuadro de Atlántico, donde vamos a trabajar la danza del bullerengue, vamos a tener también una tambora, de igual forma vamos a hacer cumbia y vamos a tener fandango y vamos a finalizar con un esquema coreográfico llamado el Titicón. Con ustedes, la Corporación Artística Masai. La Cuba, que la más niña, la Cuba.
We'll be right back.
la parranda está en la calle. De verdad que uno está aquí y quiere bailar con ellos también. Pues eso es el comienzo exactamente de todo lo que ustedes van a estar presenciando en esos momentos del gran talento palmirano y sobre todo a través de la danza, porque danzar es sentir, sentir es sufrir, sufrir es amar. Usted ama, sufre y siente, usted danza. Isadora Duncan, pues ahí estábamos con el grupo de danza folclórica adulto, pero también queremos darle paso a otro grupo muy importante que hace parte de este gran proyecto artístico y cultural. Ellos son la Danza Infantil Masai, programa Nuestra Herencia. Deja tu legado, rondas y juegos tradicionales infantiles. La Carbonerita, el cual tiene un montaje coreográfico gracias a la profesora Aleidider Perlaza. Pues también queremos contarle acerca de esta reseña histórica de su procedencia en nuestro país. Han asimilado ritmos y características de identidad con la comunidad. Lo que asegura es que en casi todos los departamentos colombianos, nuestros padres y abuelos la recuerdan. Pero como hecho generalizado es en la ciudad de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, donde el maestro Fabio Caicedo nos recordó la ronda que ejecutaba el grupo Los Trapichitos, dirigidos por el maestro Teófilo Potes, y nos manifestaban que era ejecutada por niños entre 5 y 12 años de edad. Por eso, si lo de ahora estaba muy bueno, pues recibamos con un fuerte aplauso a la Danza Infantil Masai, programa Nuestra Herencia, deja tu legado, rondas y juegos tradicionales infantiles. Y lo recibimos con un fuerte aplauso.
La carbonerita se quiere casar con el conde, conde Laurel. Se le dará, quién dirá que la carbonerita, quién dirá que la del carbón, quién dirá que ya no es casada, quién dirá que no tiene amor. La carbonerita se quiere casar con el conde, conde Laurel. Se le dará, quién dirá que la carbonerita, quién dirá que la del carbón, quién dirá que ya no es casada, quién dirá que no tiene amor. No lo quiero a este ni a este, ni tampoco yo ya me imagino que ustedes también han bailado en sus casas para que ellos sepan hacer todo esto. Por eso los felicitamos, porque también los padres de familia, de parte de esta gran corporación artística Masai, es la invitación para que ustedes como padres de familia, para que todos ustedes como familiares que son de estos grandes, grandes en la música, grandes en el arte, pero pequeños en edad, pues hay que apoyarlos, sobre todo el arte y la cultura. Es muy importante porque estamos construyendo mejores ciudadanos y estamos creyendo también en los talentos y en los sueños de ellos. Pues de esa manera, también continuando con el protocolo que tenemos para el día de hoy, pues queremos también darle paso a una danza muy importante, y esta es la danza del Soporondo. Es un montaje coreográfico del profesor John Edinson Okoro, quien nos regala su reseña histórica, que le damos un fuerte aplauso y recibimos al profesor John Edinson Okoro. Bueno, la danza a continuación, el Saporondó. El Saporondó nace en los siglos 15 y 16, cuando empezaron a llegar colonizadores a nuestra región del Chocó, donde el negro, al ver bailar a los blancos, se burlaba de ellos, que era como el que lo hacían. Parecía como el negro desalborotado para bailar, parecía que eran como muy tiesos, como muy tiesitos, ¿sí? Y entonces hacían esta forma, como intentando ridiculizarlos en sus ratos libres cuando ellos estaban danzando. Y en la danza hay algo particular, que es donde los niños hacen una serie de coplas con un aspecto cotidiano. Sí, cómo viven las parejas en el Pacífico, en nuestro norte, que es el Chocó. Entonces, algunas veces se quieren ofender, otras veces se habla con amor, ¿sí? Pero siempre lo hacen por medio de estas coplas, como contando una historia o un momento especial, ¿sí? Eso es el Saporondó. Entonces, con ustedes, el grupo infantil de la Corporación Artística Masai, queda con ustedes. Espero que lo disfruten. Gracias. Señora Bonifacia, ¿dónde viene usted?
para verte. Talento, y por eso los papás y las mamás que están ahí sentados mientras tanto viendo toda esa presentación, vamos a darle un premio especial a ese papá o esa mamá que se atreva a bailar ahora acá en el escenario. No, tranquilo, mentira, pero si quieren lo preparan y buscamos un premio sorpresa. De esta manera continuamos con esta gran jornada de danza folclórica, pero sobre todo de este gran proyecto que se ha hecho con mucho amor a través de la Corporación Artística Masai, que fomenta en los niños y niñas de Palmira la identidad cultural. Pues siguiendo con este gran espectáculo de niños artistas, pues también queremos enviarle un saludo muy especial a todos los maestros, a los profesores que han estado detrás de todo este proceso, porque para ellos tampoco es fácil estar con los niños que vayan aprendiendo y dejar un legado muy importante de la cultura a través de estos pequeños. Pues este es un montaje coreográfico el que sigue, a cargo de la profesora Aleidíder Perlaza, el Chiriguaré. Pero la reseña histórica de esto es que en nuestro país se encuentra en el departamento de Cauca, del municipio de Santander de Quilichao, este ritmo melódico, predancístico, de una bozao y además de danzas como la jota, la moña, entre otros, como ejercicio de expresión corporal, construye un personaje mítico al que le atribuye características fantasiosas. Por eso a eso se le reconoce como el Chiriguaré. Pues si ustedes quieren disfrutar de eso, pues para que de esa manera ellos puedan salir con la mejor actitud, lo recibimos con un fuerte aplauso. Ellos son esta importante danza también de la Corporación Artística Masai. Yeah.
este montaje ha hecho también partícipe al profesor John Edinson Okoro, a quien también lo vamos a llamar para que nos cuente exactamente cómo es el origen de la manteca de iguana, por qué le llamamos manteca de iguana y por qué también tenemos a este grupo de danzas con esta importante presentación artística cultural. Por eso hacemos un llamado al profesor John Edinson Okoro de nuevo para que nos cuente acerca de la reseña histórica de este baile que ustedes van a ver a continuación. Bueno, la manteca de iguana es un juego coreográfico donde simulan el dolor. Se dice que las personas que eran extremadamente tiesas con todo su cuerpo, se les echa esta manteca de iguana para recuperar el movimiento y quitar el dolor. Según el Pacífico, parte de mitos y leyendas, dicen que los chamanes fueron los que inventaron esta medicina para quitar el dolor en las personas, lo que le llamaban artrosis o dolor en las articulaciones. Entonces, trayéndolo al escenario, lo traemos como un juego coreográfico llamado manteca de iguana. ¿Listo? Pues con ustedes, el grupo infantil de la Corporación Artística Masai y la manteca de iguana. Pa' que se mene, vaya y paca, 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 pa' que se mene, vaya y paca. Estas coyunturas que no me dan, que las tengo tiesas como un compás. Manteca de iguana les voy a echar pa' que se menee pa' allá y pa' acá. Pa' que se meneen, vaya y paca, 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 pa' que se meneen, vaya y paca. Estas rodillitas que no me dan, que las tengo tiesas como un compás. Manteca de iguana les voy a echar pa' que se meneen pa' allá y pa' acá.
que se menen, vaya y paca, pa 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 que se menen, vaya y paca. Todo mi cuerpito que no me da, que lo tengo tieso como un compás. Manteca de iguana le voy a echar, pa que se menee pa'llá y pa'cá. Pa que se mene, vaya y paca, 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 pa que se mene, vaya y paca. Corporación, pues queremos también invitarlos para que miremos este montaje coreográfico a cargo de la profesora Alay Líder Perlaza. Ese es el Buluca, la Buluca. Y la reseña histórica o la procedencia de la Buluca es que nació en Guapi, Valle del Cauca, porque eran muy populares las fiestas ofrecidas por una señora a la que le llamaban la Buluca. Vivía en Iscuandé, departamento de Nariño. En dichos festejos se realizaban danzas, cantos, juegos como la cholita, el bundé bugado y otros, todos informados por el maestro Ocear Mosquera y Rosalía Polo, director y asesor respectivamente. El grupo representativo del Instituto Popular de Cultura de Cali, en el cual hace referencia a juegos de adultos que fueron asimilados por los niños del departamento, especialmente entre las edades de 8 a 13 años. Pues de esa manera recibimos de nuevo a este grupo infantil de la Corporación Artística Masai con su presentación La Buluca, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Apostando cholito, que tú vas perdiendo cholito, y yo voy ganando cholito, que tú vas perdiendo cholito, y yo voy ganando cholito. Ay, con este niñito es que bailo yo, si yo no bailo me aburro yo. Ay, con este niñito es que bailo yo, si yo no bailo me aburro yo. Extende tu pollera y esténdela bonito pa' yo bailar. Extende tu pollera y esténdela bonito pa' yo bailar. Esténdela bien pa' yo bailar. Bye.
Merecido el aplauso. Ellos son el grupo de danza infantil de la Corporación Artística Pasay. Y en realidad es muy gratificante, gracias a los profesores, a la Edith Perlaza, al profesor John Edison Ocoró. Y son los gestores de que estos niños estén bailando. Gracias a los papás, a las mamitas, a los papitos, porque han apoyado, han estado detrás. Mira, es una lucha el tema, conseguirle los vestuarios, que una cosa, que el maquillaje, que. Y bueno, y ahí están los papás al pie del cañón acompañando a los niños, eso me parece genial. No, yo la verdad, muy agradecido, porque sin ustedes no se puede hacer esto, es gracias a ustedes. Yo estoy aquí hoy, mañana estarán otras personas, pero lo más importante es que sean ustedes y que esto siga creciendo, porque es en función de nuestra niñez, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos de Palmira. Muchas gracias por ese apoyo que nos han brindado. Y un aplauso para ustedes mismos.